Estaba viendo la tarifa para tener sexo, sí. 400 mil pesos, para usar el teléfono, 15 mil pesos. Ahí en Córdoba, en la cárcel. No, no, sí. Acá en la radio, el contrato nuevo. Es muy bueno, es muy bueno. Escúchame, el muchacho este, ¿cómo se llama? Turroni, Namur. Namur. Ah, sí, sí. No es un turrón, es un turro. No, totalmente. La plata que habrá hecho, además, el durante. Porque eso, uno, yo lo escuchaba a media, ¿no? Eso lo sabía todo el mundo durante años. Vos imaginate, ¿no? De eso, hace 3 años que yo denuncié en esta radio las viandas, el negocio de las viandas, sí, en las cárceles. Sí. Me acuerdo. Porque me encontré con una señora que me dijo, no entro nunca en el negocio porque entra el que la vende más cara. Se afanan todo. Además, mirá, acá no se saben las cosas que no se quieren saber. El alquiler de las armas en las villas, yo me hice una investigación. Por supuesto. Escúchame, en el RENAR, con la nata con doble T, las armas que dejaban las mujeres, que el marido moría, ¿viste? Desármense, volvían al circuito de la delincuencia. Claro, por supuesto. No se investigamos, por supuesto. Además, es interesante la tarifa que cuando lo leía Amelia, en los teléfonos celulares de 600 mil, efectivamente, celulares, esos precios los conseguís si los roban los celulares. Sí, pero si es un iPhone cuesta $1,500, lo conseguís por 800, por supuesto, tiene que ser robado. Obviamente han todos robado. Yo voy a ir a una cosa impactante. Yo voy a ir el domingo a una cárcel. ¿Querés que te traiga el teléfono o algo de eso? Sí, vamos. Es tremendo. Vamos a recordar a Jorge que lo volvió a internar, está mal. Sí. Le mandamos un saludo, un beso. Y los mejores deseos a toda la familia. Y al periodismo, como siempre decimos, que lo cuiden. Sí, por supuesto. Así tal cual, ¿eh? Ojalá, y le deseamos acá este deseo lleno de cariño, ¿no? Nada más que amor. Totalmente, él y la familia, ¿no? Para sus hijas, su esposa y demás, ¿no? Escúchame, ¿escuchaste el audio de Alberto? Sí, qué barbaridad. Entrelazado de anoche. Tremendo, qué obsceno el asano. Mira, no me hables porque cada vez que lo veo digo, eso es casta pura, esto es casta pura. El indignómetro aumenta más allá. ¿Vos sabés que me dio vergüenza ver un par de personas que yo admiro de la oposición ahí sentado? ¿Viste? Sí. Es más, mi mujer ¿cómo me dijo, se dan cuenta? Tengo un amigo que nos vemos todos los fines de semana ahí. Me dijo, ¿qué está haciendo sentado ahí? Y no sé, la verdad. No, tremendo. Que además vos decís, escúchenme, esos 20 mil pesos, dónenlo a algún lugar, que van a ser bienvenidos, donde la necesidad, digamos, infinita, ¿no es cierto? Qué obsceno eso, ahora, qué obsceno. Casta, ¿eh? Te hago una pregunta. Después del asado de anoche, ¿hay un antes y un después? Yo no lo sé, es una buena pregunta esa. Babi, yo no lo sé, la verdad que uno a veces utiliza una lógica que después no está en la gente, porque viste cómo son las cosas, ¿no? Sí, se olvida. Los que son mileístas lo defienden a capa y espada, como ocurre con los kirchneristas que defienden a capa y espada todo, ¿no? Pero yo creo que, ¿sabes qué pasa? Es el simbolismo, ¿no? Porque es como pegarle a una persona en silla de ruedas. Vos te puedes pelear todo el día en la calle, pero si le pegás a una persona con una discapacidad, así es una pasaste un límite. Es una mancha, pasaste un límite. Yo creo que ayer se pasó un límite. ¿Y sabés qué? Sí. Si yo hubiera sido Saura, hubiese hecho una película como Los Santos Inocentes, ¿no? Sí. Todos comiendo adentro y del otro lado de la reja de la quinta, los humildes quejándose, ¿no? Totalmente. No. Está muy buena la idea. Es para una película con este tiro. Ya lo tengo. Los 87, entre comillas. Exactamente. Vos sabés que lo único que faltaba ayer para terminar de ser una porquería era salir y tirar los restos del asado para el lado de la calle. Sí, absolutamente. Sí, yo me enojé mucho, la verdad, pero no me enojé para tener rating. Sí. Me enojé porque tengo hijos que no llegan a fin de mes. A fin de mes, claro. Y tuve padres que esperando que lo. Mira, sin ir más lejos, recién me contaba una compañera nuestra que la tía, con un cáncer de colon, le dieron fecha en el PAMI para 4 meses. O sea, ¿entendés? Y estos pibes se reúnen y se ríen y comen asado y van con sus mujeres. Totalmente. Encima, ¿sabes qué me indignó más?
y la estupidez de decir pagan 20.000 pesos y mostrar la foto ellos pagando. Pero eso pagando, es tomarnos muy de boludo. Estos pibes se creen que son más vivos que nadie. Sí. Es una cosa, es un grotesco. Horrible. Es de una obscenidad. Cuando vos decís, mirá, esos 20.000 pesos, porque los jubilados lo que iban a recibir con esa modificación eran 20-30.000 pesos, tampoco que iban a recibir. Que para esa gente le cambia la vida, le ayuda en cosas que para nosotros, afortunadamente, porque nos va bien, nos puede parecer a lo mejor poco. Para la gente es un remedio, ¿no es cierto? Y son las pastillas que tomo yo, o Lartan, no sé, para la presión, que cuestan 30.000 pesos. Sí, es una diferencia, es tremendo. No, pero yo estoy muy yo lo podía haber hecho Cristina, pero Cristina era más viva, lo hacía en silencio. Pero esto que hicieron anoche, y después salió esta chica, ¿cómo es? La diputada esta, que se Lemoine, y dijo, no quería declarar, viste, un desastre. Me voy porque se me va el Uber, para demostrar que ella es del pueblo. No, es tremendo. Esto, yo además hoy en algún momento lo comenté, ¿no? Si esto lo hubiera hecho Cristina, hubieran sido muchas más las voces, ¿no? Porque hay muchos silencios, ¿no? Que hubieran salido a decir esto, ¿no? Nosotros y junto a otras cosas. Así que como nuestro capital es la ecuanimidad, digo, esto de ayer es una vergüenza y está muy bien lo que decís, va a ser un hito que se va a recordar escandalosamente, sí, ¿no? Sí, la foto esa del quincho, mira, para mí es proporcional a la fiesta, aunque te parezca... A la fiesta, iba a decir exactamente lo mismo, es como la fiesta, va a quedar así como un icono. Mientras la gente, los jubilados no tienen para comer, mientras nosotros estábamos encerrados, festejaban. Es lo mismo, siempre el pueblo la víctima. Totalmente. Es horrible, horrible lo de ayer. Y a medida que vas tomando dimensión, te genera mayor indignación, ¿eh? Obvio. Bueno, Nelson, yo creí que no eran tan estúpidos, pero lo hicieron. Pero, ¿viste lo que es el poder, ¿no? Es peor que el opio, peor que la marihuana, peor que... Es tremendo. Yo tengo la sensación que algunos se van a dar cuenta de esto. Van a decir, ¿cómo pude haber hecho esto? Ahora, tengo una pregunta más. Macri, ¿avalará esto? Muy buena pregunta, Barbie. Porque es la diferencia, ¿eh? Absolutamente. Es el límite. Porque si él lo avala, chao, estamos perdidos. Totalmente, muy buena pregunta, Babi. Bueno, Nelson, querido, un abrazo. Alegría compartir este pase contigo como siempre. Gracias, ¿sí? Querido amigo. Gracias. Buen programa, un saludo para todo tu equipazo, ¿eh? Hasta mañana.